hablaré con ellos esta tarde. Uno a uno llegáis en el recuerdo. Esta tarde, a esta plaza, Manuel Antonio López, camarada. Lisboa Calderón, otros te traicionaron, nosotros continuamos tu jornada. Alejandro Gutiérrez, el estandarte que cayó contigo, sobre toda la tierra se levanta. César Tapia, tu corazón está en estas banderas. Palpita hoy el viento de la plaza. Filomeno Chávez, nunca estreché tu mano, pero aquí está tu mano. Es una mano pura que la muerte no mata. Ramón Aparra, joven estrella iluminada. Ramón Aparra, frágil heroína. Ramón Aparra, flor ensangrentada, amiga nuestra, corazón valiente, niña ejemplar, guerrillera dorada. Juramos en tu nombre continuar esta lucha para que así florezca tu sangre derramada. Por supuesto que no podía quedar cólume frente a esa tremenda manipulación del pasado que se vive en la ciudad que uno habita. En ese sentido, entonces, mi pregunta inicial por la gestión patrimonial fue qué tipo, ¿no?, de relación con el pasado se estaba impulsando ahí. Por lo tanto, no estoy hablando de memoria patrimonial, de una memoria del gobierno, de los aparatos oficiales del Estado, sino que hablo fundamentalmente de que el interés de dedicarse al estudio de esa memoria es justamente cómo esa memoria aparece en los sujetos que hasta acá una cierta historia oral ha pretendido de una soberanía subjetiva, ¿no?, de manera de que puede resistir por sí sola.
Empiezo a ubicar un acontecimiento que puede iluminar, ¿no?, alguna porción de pasado de manera que se haga inteligible el fenómeno presente. Y ese acontecimiento se compone de dos hechos. Esos dos hechos son, en un caso, el último estertor del movimiento de los trabajadores portuarios, que es lo que se denomina el puertazo, que coincide más o menos con el inicio de las gestiones para hacer de Valparaíso patrimonio de la humanidad. Esos dos hechos marcan el agotamiento del modelo de desarrollo de Valparaíso y el intento de reemplazo por otro, la entrada de Valparaíso en unas lógicas que podríamos llamar postindustriales. Es justamente eso lo que uno puede ver del paso de este Valparaíso que tejía relaciones en base a una estructura de trabajo portuario, a unas que se fijan fundamentalmente a partir del turismo, la gastronomía, la educación, las industrias culturales. Si uno revisa, ¿no?, entre esas mercancías del pasado, la que tiene mayor valor, ¿no?, en este momento en Valparaíso, es justamente esa memoria de la bohemia porteña. Se trata de todas maneras de revitalizar esa fiesta permanente que se supone tenía Valparaíso, ¿no?, un lugar que solamente tiene alegría para ofrecer al visitante. Son prototipos latinoamericanos, ¿no? Si uno piensa un poco, la bohemia porteña es justamente el objeto deseado, pero más imposible en este momento. El más imposible porque esa bohemia porteña, ¿no?, esa fiesta permanente, hay ahí implicada una lógica de qué hacer con el tiempo libre. Eso tenía como posibilidad justamente la estructura del trabajo portuario que generaba, ¿no?, y disponía de una cantidad de excedentes económicos que no se volvieron a ver jamás en Valparaíso. Un nivel de excedente impensado para cualquiera que habite hoy Valparaíso. Ese tipo de relaciones que se podían tejer es la que mantiene o mantenía la bohemia porteña. Esa bohemia que todavía se puede observar en uno de los films más explotados de este último tiempo, que es el registro que hizo Jerry Evans, que creo de que es uno de los que mejor cumple esa función que los historiadores añoramos tanto, que es la función de la inactualidad de la historia. Justamente nosotros tenemos que mostrar escenas de inactualidad para, en cierta medida, decir, ¿no?, cuánto se ha perdido hoy. Por supuesto de que si se lo explota en una clave de exotismo, no cumple bien su cometido. Los objetos de arte creo que no tienen vida propia, sino que también necesitan de algún tipo de mediación crítica.
Había, ¿no?, algo demasiado artificial en las memorias de la gente que me interesaba entrevistar. Ese lenguaje del patrimonio, así planteado, tan impropio en los sujetos que yo entrevistaba, ¿no?, antiguos sujetos del trabajo, ese lenguaje de la identidad, generaba, digamos, demasiado ruido en mis esfuerzos por tratar de llegar a algún tipo, ¿no?, de reconstitución, de una subjetividad. A partir de ese momento me empecé a relacionar con esa gestión patrimonial como un verdadero obstáculo epistemológico para poder hacer la historia del tiempo presente de Valparaíso. ¿Cómo es que la gestión patrimonial, generando una memoria, se articula dócilmente con el mercado? De manera que desde las instituciones de gobierno se impulse un discurso que genera cohesión social en un escenario como Valparaíso, que está atravesado por una serie de exclusiones. Prepara el cuerpo social para que sea intervenido por, digamos, las más absurdas estrategias de mercado y, digamos, que los mismos ciudadanos acepten como beneficiosas versiones de trabajo, que justamente era lo que nunca toleraron los trabajadores portuarios. No veo por qué motivo se pueda admitir racionalmente el nivel de precariedad de trabajo que se ofrece bajo este nuevo modelo, que sería el trabajo del turismo. Que la ciudad haya sido llevada a esto no tiene que ver, como les decía, con una evolución natural. Hay acá entonces una acción política y una determinación. Una manera transparente de poder exhibir esos intereses sería leerle un par de citas. La primera cita es del presidente del Banco Mundial del año 98, ¿no?, James Wolferson. Pensamos que el respeto hacia la cultura y la identidad de los pueblos es un derecho básico, muy positivo para el mundo de los negocios, desde el turismo hasta la restauración. Uno puede instalar, después de esta cita, ¿no?, del presidente del Banco Mundial, la política de los gobiernos de la Concertación respecto de cultura desde el año 2005 al 2010. Promover el desarrollo de una industria cultural que aporte al crecimiento de la oferta de bienes y servicios culturales en el país. Contar con un plan nacional de fomento al turismo cultural sustentable vinculado a la valoración de los sitios patrimoniales e históricos, arqueológicos y naturales. Decía Soledad Alvear, en su momento quien era presidenta del Partido Demócrata Cristiano, en el año 2007. Nosotros tenemos que potenciar las regiones con lo que tenemos como alternativa. Hay regiones que se deben potenciar desde el punto de vista de los servicios. ¿Por qué una región como Valparaíso, que tiene tantas universidades, tanta gente tan brillante, no puede ser capaz de pensar que puede ser un Miami en materia de servicios en América Latina? Todas estas cosas tienden a verse como si fueran hechos objetivos. No es sino subjetividad universalizada. La manera de leer la gestión patrimonial de Valparaíso es sencillamente como la huella de un sujeto, ¿no?, la huella de unos intereses, en este caso lo que han decidido por nosotros que debe ser Valparaíso, una industria de la cultura. Por supuesto que de la única manera que puede serlo, ¿no?, una industria sudaca de la cultura, tal como fue su versión de industrialización. Es, digamos, evidente de que cuando hablo de un trabajo industrial a propósito de las labores del puerto, estoy pensando en que solamente lo que hay ahí en común con el trabajo industrial son las formas de sociabilidad del trabajo que se producen en ese contexto. Es industria, entre comillas, dentro del comercio. Por supuesto que lo que venga, ¿no?, la versión de trabajo postindustrial, tendrá ese mismo signo. Y es que ya asumieron nuestros gobernantes de que lo mejor que pueden hacer, como dijo alguna vez José Joaquín Brunner, es defender nuestro derecho a ser explotados.
Detrás de los libertadores estaba Juan, trabajando, pescando y combatiendo en su trabajo de carpintería o en su mina mojada. Sus manos han arado la tierra y han medido los caminos. Sus huesos están en todas partes, pero vive, regresó de la tierra, ha nacido de nuevo como una planta eterna. Toda la noche impura trato de sumergirlo y hoy afirma en la aurora sus labios indomables. Lo ataron y es ahora decidido soldado. Lo hirieron y mantiene su salud de manzana. Le cortaron las manos y hoy golpea con ellas. Lo enterraron y viene cantando con nosotros. Juan, es tuya la puerta y el camino. La tierra es tuya, pueblo. La verdad ha nacido contigo de tu sangre. No pudieron exterminarte. Tus raíces, árbol de humanidad, árbol de eternidad, hoy están defendidas con acero, hoy están defendidas con tu propia grandeza contra las mordeduras del lobo agonizante.